Ok, para el trabajo de hoy vamos a necesitar un destornillador con una punta de paleta, luego una punta de estría y unas pequeñas pinzas, y vamos a cambiar un operador de ventana. Un operador de una ventana Miami. Si se fijan, este operador está roto. ¿Qué implica esto? Pues que lógico, la ventana pues no la puedo abrir. Así que tengo aquí a mi asistente, Gabriel, que me está aguantando las piezas. Vamos a cambiar este operador. Hay que sacar el screen, o sea que vamos a destornillar estos tornillitos para poder sacar el screen. Y una vez tengamos acceso a la parte de atrás, vamos a cambiar estos tornillos para sacar el operador y colocar el nuevo. Así que vamos allá. Ok, vamos a buscar para este proyecto. Vamos a necesitar un destornillador. Vamos a necesitar un destornillador de paleta. Ok, vamos a empezar a destornillar este tornillo. Usualmente yo coloco la mano por detrás porque este tipo de tornillo tiene este tipo de arandelita, el cual hace que agarre el tornillo. Vamos a dejarlo por aquí y vamos a destornillar el otro de la misma forma. Okay, esto es una sencillez, esto es algo que podemos hacer yo creo que como en 5 o 10 minutos. Ok, ahí se cae un tornillo, lo recobamos ya mismo. Entonces podemos abrir y préstame acá la camarita. Si ustedes se fijan, tenemos una pieza aquí. Esta agarradera que tenemos aquí, o una abrazadera, hay que soltarla para sacar esta pieza larga que es parte del operador. Ok, así que vamos a sacar esto. Gabriel, te devuelvo la camarita. Y como sacamos esa abrazadera, vamos a necesitar unas pinzas. Vente para acá. Con la pinza sacamos esta pequeña pieza. Y ahí salió brincando. Entonces el operador, ¿okay? Y este operador para la basura es que va. Este operador pues ya viene con sus tornillos, viene con unas ciertas paletas. De estas tres paletas que tenemos aquí, lo que vamos a utilizar es la más pequeña. Con cuidado abrimos y vamos sacando todos los tornillitos nuevos que tiene esta nueva pieza. Ten cuidado que no se caiga. Vamos a depositarlo ahí. Okay. Y con calma abrimos. Hay que tener mucho cuidado con estas piezas que no se pierdan. Son muy importantes. Hasta que logramos sacar. Otra pieza más importante. Hasta que logramos sacar el operador nuevo. Ok, lo voy a colocar por aquí. Y si seguimos abriendo, vamos a encontrar estas tres piezas. Aquí la que me interesa es esta, la más pequeña. Tenemos tres tamaños, la que me interesa es la más pequeña. ¿Ok? Uh-huh. Cogemos esta placa más pequeña y cogemos esta pieza, que es como un remache, y eso va por aquí. Aflojamos un momentito aquí en el operador. Esa pieza la atravesamos aquí. Y de esta forma atravesamos ese remache. Unos entran fuerte. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a buscar una superficie fija. Buscamos una superficie sólida. Y lo que tenemos que hacer es darle dos o tres cantacitos para que caiga en su lugar. Vamos a darle dos o tres cantacitos para que caiga en su lugar la pieza.
Ok. Si se fijan, ya tenemos la pieza en su lugar. Ahora colocamos este pasador por aquí. Cogemos la pinza y lo pasamos. Ahí está en su lugar. Ahora tenemos el operador y la placa ajustados uno con otro. Y ahora este cantito de aquí va a venir junto con este otro pasador, que es un pasador más grandecito. Levántate para acá arriba. Che, para acá. Y yo voy a usar la cámara ahora para enseñarles dónde es que va. ¿Ustedes ven ese rotito de ahí? En ese rotito va esta pieza que vemos aquí, por ese rotito, y el operador atraviesa la ventana. Te devuelvo la camarita. ¿Ok? Así que pasamos solamente en... Okay. Entonces, chete para acá. El pasador este se lo vamos a colocar. Chete para acá. Este pasador, el pasador va aquí, aguantando la placa a la ventana. Toma. Entonces, con las mismas pinzas, cuando coloquemos la pieza, ajustamos y colocamos el pasador. Vamos a colocarlo en su sitio. ¿Ok? Ahora les voy a enseñar cómo quedó ese pasador. Fijan, ya el pasador está en su sitio con la pieza. Ahora lo que hacemos es que ponemos los tornillitos y tenemos el operador en su sitio. Te devuelvo la cámara. Ahora buscamos dos tornillos con las dos tuerquitas que traen nuevas. Acá y lo mismo, ajustamos el operador, colocamos el tornillo de nuevo, colocamos por detrás la tuerquita . Tornillamos y buscamos la otra. Se me cayó la tuerquita. La tengo. Sí, la tengo. Yeah. Ok, colocamos por detrás. Volvemos a atornillamos. Ajustamos. Estamos bien ahí. Estamos bien ahí. Y ahora sí, tenemos una ventana que abre y cierra. Aquí, usualmente, hay que darle una pequeña vueltita. Ahí está. Préstame acá la cámara. Ok. Estas placas, que son las que abren la ventana, a veces chocan con la parte de adentro del operador. Yo lo que hago muchas veces es que esta placa le doy una pequeña torcedura para separarla de la parte de atrás del operador y que no choque con esta pieza de aquí, para que entonces pueda subir y bajar. Así que eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a torcerla un poquito hacia afuera. Ok. Para que entonces la ventana cierre y abra de forma tranquila, sin ningún problema. Así que nada, ahora lo que hacemos es que colocamos el screen para atrás,
Estos tornillitos del operador viejo los podemos guardar, nos pueden servir en alguna otra ocasión. O sea que los podemos guardar, colocamos el screen. ¿Y cuánto tardó esto? Unos 12 minutos, que lo podemos hacer en casa, nosotros, teniendo un destornillador, en este caso, de paleta primero, luego de estría, y unas pequeñas pinzas.